El terror gótico generalmente mezcla las ideas de romance, terror y ficción para crear algo etéreo y aterrador. Si bien hay monstruos en algunas películas de terror gótico, el punto más común de la trama involucra a una protagonista femenina, un diseño de producción exquisito, un estado peligroso, temas que involucran la represión sexual y la presencia de romance mezclado con tragedia sobrenatural. Recuerda que apoyar al canal es muy sencillo, puedes darle like al video si te gusta, dejar tu comentario y compartirlo en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, por supuesto, suscribirte a nuestro canal. Si quieres dar un paso más y convertirte en patrocinador oficial de La Cueva, puedes suscribirte a nuestro Patreon o unirte a nuestro canal en YouTube. Todos estos links los puedes encontrar en la descripción del video. En las redes sociales puedes encontrarnos como @lacueva en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook solo como La Cueva. A mí me puedes encontrar en todas las plataformas solo como @odiadopedro. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de La Cueva. Prepárate para los spoilers. Arthur Kipps, un abogado, ha enviudado recientemente y lamenta la pérdida de su esposa cuando lo envían a una aldea remota para poner en orden los asuntos de un excéntrico fallecido. Poco después de su llegada, queda claro que los aldeanos esconden un terrible secreto. Kipps descubre que la casa de su difunto cliente está poseída por el espíritu de una mujer que está tratando de encontrar a alguien y algo que perdió y que nadie, ni siquiera los niños, están a salvo de su terrible ira. Tradicional hasta el extremo, la mujer de negro renuncia al gore por los escalofríos, aunque puede que no proporcione suficiente para los espectadores sintonizados con el terror más moderno y de alto riesgo. Si bien se considera en primer lugar como el principal ejemplo del subgénero giallo dentro del cine de terror italiano, Suspiria de Dario Argento es también una encantadora historia de terror gótico, ambientada en una apartada escuela de danza alemana que alberga un secreto sobrenatural dentro de sus paredes, evitando el malestar lento y la monotonía intencional que se asocia típicamente con el terror gótico. Suspiria es una explosión inolvidable de sonido y color que infunde conmoción y terror en los corazones de la audiencia y se divierte notablemente mientras lo hace. Si bien ha habido muchos proyectos de Tim Burton sin realizar, los espectadores deberían alegrarse de que Tim haya adaptado la leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving para las pantallas de cine en la forma del Festival de Terror y Misterio de 1999, Sleepy Hollow. Creando un mundo de ensueño basado en la pequeña ciudad de Sleepy Hollow, Ichabod Crane, un policía de la ciudad de Nueva York, se enfrenta al romance y la fantasía en esta película inquietantemente gótica. Protagonizada por Johnny Depp, Christopher Walken y Christina Ricci, entre otros, Sleepy Hollow es un regalo para los amantes del terror gótico. Si bien no es la más aterradora de ninguna manera, Drácula de Francis Ford Coppola es extremadamente gótica debido a su increíble diseño de producción y vestuario, un aspecto que le valió a Eiko Ishioka un premio de la Academia al Mejor Diseño de Vestuario. Reimaginando el cuento de Bram Stoker con pinceladas liberales, Coppola resalta el subtexto de las implicaciones de Stoker sobre la represión sexual durante la era victoriana con abierta crudeza. Protagonizada por Keanu Reeves, Winona Ryder, Anthony Hopkins y Gary Oldman, la película también ofrece un elenco estelar que es difícil de ignorar. Si bien muchos espectadores preferirían ver películas góticas sureñas como El Diablo Todo el Tiempo u otras, hay algo en el género de terror gótico tradicional que atrae a un público más amplio.
El clásico de Peter Medak de 1980 de Changeling es una de esas películas que tiene en cuenta todas las trampas góticas y cautiva a la audiencia con una sensación de lo sobrenatural y una inquietante sensación de pavor. Protagonizada por George C. Scott como John Russell, The Changeling incluye escaleras complicadas, sillas de ruedas encantadas, ruidos misteriosos, juguetes infantiles espeluznantes, sesiones y, por supuesto, una mansión vacía y espeluznante. Todo compensando la receta perfecta de una película de terror gótico enormemente agradable. Una de las mejores películas de la carrera de Brad Pitt, Entrevista con el vampiro, coprotagonizada por el encantador Tom Cruise y una brillante Kirsten Dunst, retrata dos amores, uno entre el personaje de Pitt y el de Cruise, y el otro entre el primero y el personaje de Dunst, así como la difícil situación de la inmortalidad. Filmada en Nueva Orleans, el director Neil Jordan hace uso de todos los instrumentos que debería tener un terror gótico, incluidos corsés ajustados, cadáveres en descomposición y mucha sangre coagulada. Mantiene intacta la sensibilidad y el tono típicos de un terror gótico, al tiempo que demuestra ser una gran adaptación del clásico de terror moderno de Anne Rice. Una película que lleva la inquietud y la incomodidad a otro nivel es la obra maestra de Jack Clayton, Los Inocentes. Esta película gótica hace uso de la cinematografía en blanco y negro, cortesía del maravilloso Freddy Francis, a un nivel inquietante en el que los espectadores se quedan preguntándose qué acecha en las sombras. Adaptada de la novela de Henry James, Los Inocentes está coescrita por el asombroso Truman Capote, mejor conocido por su novela de no ficción sobre crímenes reales En sangre fría. Al tratar temas de sexualidad reprimida, perversidad y el pasado que infringe el presente, Los Inocentes juega con el poder de la sugestión en lugar de decir cosas descaradamente, manteniendo así a la audiencia adivinando en todo momento. Protagonizada por Tom Hiddleston, Mia Wasikowska y Jessica Chastain, Crimson Peak cuenta la historia de Edith, quien encuentra el amor en el encantador y seductor Sir Thomas y se muda con él a su mansión gótica y arcaica situada en una localidad remota dentro de las colinas y páramos de Inglaterra. Allí conoce a la misteriosa hermana de Thomas, Lady Lucille, que parece estar protegiendo los oscuros secretos de Sharp Manor. Al ser una medium que tiene comunicación con los muertos, Edith intenta desenterrar los misterios que rodean la casa, pero pronto se da cuenta que son los vivos a quienes se debe temer. El director Guillermo del Toro pinta un mundo inquietantemente hermoso en este asombroso romance gótico con piezas, efectos visuales, música de fondo y vestuario que son a la vez encantadores y escalofriantes. The Haunting ha sido adaptada de la novela The Haunting of Hill House, escrita por Shirley Jackson, y narra la historia de una casa malvada, una investigadora paranormal, una clarividente, una protagonista femenina emocionalmente dañada y la heredera de la mansión. Esta obra maestra gótica involucra las tramas obvias de un personaje femenino emocionalmente vulnerable y los temas de la sexualidad reprimida, pero nunca pretende cuestionar la existencia de lo sobrenatural y la narración inicial deja claro que la casa es malvada. Alfred Hitchcock es conocido como el maestro del suspenso y sus películas han inspirado muchos thrillers en años posteriores. Sin embargo, su primera aventura en Hollywood fue una incursión en el terror. Adaptada del libro homónimo de Daphne du Maurier, Rebecca es una película que muestra sutiles elementos de terror gótico al tiempo que tienta a la audiencia con el malestar psicológico que la protagonista, la segunda señora de Winter, interpretada por Joan Fontaine, pasa.
mientras que otras películas del repertorio de Hitchcock como Vértigo, Los pájaros y Jamaica Inn tienen fuertes elementos de terror gótico, es Rebecca la que demuestra ser la más destacada. Se debe hacer una mención especial a la escalofriante personificación en pantalla de la señora Danvers, interpretada excepcionalmente por Judith Anderson.